desde hace ya un tiempo, la industria automotriz comenzó un proceso de transformación como nunca tuvo en su historia. Y día a día se suman ejemplos de ello. En este caso, la pickup más exitosa del mundo presentó a su variante eléctrica, la Ford F-150 Lightning. De acuerdo a su potencia y autonomía, se la configurará en dos variantes. En ambos casos, con dos motores eléctricos, delantero y trasero, que entregarán un total de 1050 Nm de torque. En la versión estándar, la potencia será de 426 caballos, mientras que en la variante de rango extendido, la potencia llegará hasta los 563 caballos, suficientes para impulsar a la Lightning de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos. Las baterías de iones de litio, que se ubican por debajo del piso de la cabina y están protegidas por placas metálicas, le posibilitarán una autonomía de 370 kilómetros y 483 kilómetros respectivamente. La F-150 Lightning, que como todo vehículo eléctrico se puede recargar conectándolo a la red doméstica, también será capaz de abastecer de energía a una casa durante 3 días y en casos extremos hasta 10. Ya en tránsito podrá aprovechar algunos de los más de 63.000 puestos públicos de recarga, distribuidos a lo largo de todos los Estados Unidos. Pero seguramente lo más curioso es que gracias a sus motores eléctricos de menores dimensiones, la F-150 Lightning cuenta con un baúl en el sector delantero de 400 litros de capacidad, equipados con puertos USB, toma corrientes y piso drenable por si se almacenan alimentos o bebidas. Obviamente mantiene sus características todoterreno, con tracción 4x4 y 4 modos preconfigurados: normal, sport, off-road y remolque. Debutará una nueva suspensión trasera independiente y su centro de gravedad más bajo logrará una mejor dinámica. Como ya es costumbre, la carrocería está fabricada en aleación de aluminio con grado militar. La capacidad de carga es de 907 kilogramos y la de remolque puede llegar hasta los 4.535 kilogramos. En cuanto al equipamiento, se ofrecerán 4 versiones: Pro, XLT, Lariat y Platinum. Se destaca el instrumental configurable de 12 pulgadas, el sistema multimedia SYNC 4 con acceso inalámbrico a los servicios Apple CarPlay, Android Auto y Alexa de Amazon. Pantalla táctil horizontal de 12 pulgadas o vertical de 15. Alta fidelidad Bang & Olufsen con un máximo de 19 parlantes. Acceso inteligente y mucho más. Por otra parte, de serie, contará con las asistencias para la conducción, que la marca agrupa en el denominado Ford Copilot 360. La serie F de Ford es la pickup más vendida en los Estados Unidos desde hace 44 años. Y como vehículo en general, lleva 40 años en el tope de la lista. La F-150 Lightning forma parte de la fuerte ofensiva 100% eléctrica de la marca del Oval, que ya tiene otros dos protagonistas, el Mustang Mach-E, junto a la e-Transit. Durante los 2 días posteriores a su presentación, la F-150 Lightning reunió a 44.500 interesados y otros 25.000 en los 2 días subsiguientes. Pero los futuros clientes deberán esperar un poco porque la producción comenzará en el segundo trimestre de 2022, en el complejo Rush ubicado en Dearborn, Michigan, Estados Unidos. En ese mercado tendrá un precio inicial de $39.974 y el tiempo dirá si llega a nuestra región.